Si no desmuteo el micrófono, nunca va a salir. Ahí va. Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Yo estoy muy bien, muy relajado. Contento. Ah, tengo que arreglar la cámara antes de que me olvide. Por las dudas. Porque aprendí a quitarle el zoom que hace automático ese. Listo, ahora sí, todo bien. ¿Cómo andan? Veo gente conocida. Hay gente que volvió. Qué bueno, qué bueno. Este es el segundo de Me Responde del año. Hay un montón de anuncios, así que vamos a empezar. Vamos a ir tranqui. A ver, ¿dónde estamos? Acá están los anuncios. Escucho WhatsApp. Ah, no, ahí está. Gracias. A ver. Antes de empezar, como siempre, vamos con todos los anuncios que tenemos. Para festejar que llegamos a los 10.000 suscriptores en YouTube, en el mes de marzo vamos a estar preparando un sorteo muy especial para festejar con toda Latinoamérica. Y no son de los papeles de adopción de vaquero, esos papeles son sagrados. Gracias por acompañarnos, a todos. Realmente llegar a los 10.000 es algo que queríamos lograr hace mucho, mucho tiempo. Y lo conseguimos gracias a todas las personas. Muchas, muchas gracias. El miércoles que viene vamos a tener el primer taller de creación de juegos de rol del año. Vendría a ser el segundo porque el primero lo hicimos en noviembre, octubre del año pasado. Noviembre, me parece. Estuvo re bueno y creo que el miércoles que viene va a estar copado. Tengo pensado algunas cosas y... tengo ganas de seguir con ese proyecto porque siento que va a estar divertido y que en algún momento vamos a tener un juego de rol nuevo para probar. Ahí está. Y ya tenemos fechas para nuestros resúmenes en vivo de nuestras aventuras de Comentando el Jardín. Va a ser el 25 del 2, o sea, el viernes que viene, el viernes de la semana que viene. Vamos a hacer un Comentando el Luren como para repasar todo lo que pasó el año anterior. Y así nos ponemos todos listos para continuar la aventura de este año. En cuanto a Nuren, va a ser el jueves 3 del 3, el primer jueves de marzo. Lo mismo, vamos a charlar sobre lo que pasó el año pasado en la aventura. Y para ponernos a ritmo para poder empezar con toda. Tengo muchas, muchas ganas de jugar. Hace un montón de tiempo que no juego rol y ya lo estoy sintiendo. Ya. Hoy encima me puse a hacer mapas y me acuerdo que cambiamos algo de la compu y tuve que borrar todo y me di cuenta que no tenía ninguno de los simbolitos para usar en la herramienta que me había guardado. Así me puse muy mal. Y me tuve que bajar todo de nuevo. Bien. Y vamos a empezar los streams de juego. La segunda semana de marzo. O sea que el jueves 10 es la primera sesión de Anurem y el viernes 11 es la primera sesión de Vampiro. Ambos streams van a ser semanales, jueves y viernes. Va a estar buenísimo eso. Así que espero que lo vean y les guste. Algo que nos pone muy muy contentos es que vamos a tener una colaboración con Tomate20. Si no los conocen, son unos chicos que hacen streaming, charlan un montón, tienen una página de Instagram también muy copada. Y nos van a dirigir un one shot el viernes 4 de marzo. También va a estar genial. Así que ya vamos a ir comentando más. Ya lo vamos a ir publicando por todos lados. Bien. También ya tenemos invitados para el podcast que viene. Es el 9, si no me equivoco. Y en cuanto al podcast, por si no lo vieron, este año los podcasts los va a llevar a cabo Lordi. El primero lo hicimos, estuvimos Luciana y yo, estuvo muy divertido. Ya está en YouTube, ya se puede ver. Por si no llegaron. Y además él va a estar ahí en... ¡Ey, Sebastián! ¡Gracias!
Gracias por la suscripción. Lordi va a estar a cargo de los del podcast. Va a ser su programa. Yo voy a estar en productor. Bien. Queremos agradecerle a WJ Laser por sponsorear el canal. Nos mandó un montón de cosas que ahora están siendo usadas para una pequeña sorpresa. Pero tiene un montón de miniaturas muy copadas. Tiene unas cajas donde vienen un paquete de miniaturas geniales, muy económicos para poder jugar, y vienen incluso con mapitas. También tienen un montón de otras cosas relacionadas con el rol, como torres de dados o cajitas para guardar cosas. Muy, muy bellas. Y podemos tirar el comando sponsor para que lo vean. Si quieren ir a comprarles a su Instagram, el código Taberturero les va a dar un descuento. Por si no sabían, nosotros somos embajadores de D&D con toda la todo lo que se está haciendo del movimiento de los manuales en español de D&D Latinoamérica. Y hay un montón de gente más, nosotros tenemos la suerte de estar ahí. Y nos renovaron el contrato por el segundo término, así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos para poder seguir y estar ahí y ayudar en eso. Y vamos a tirar el comandito así en el chat. Si les interesa participar de lo que estamos haciendo con los embajadores, hay un grupo de Facebook donde se pueden sumar. Y ahí se comparten memes, se charla al respecto, hay preguntas. O si no, se pueden encontrar grupos para jugar rol. Está buenísimo. Bien. Y algo que falta un montón. Falta un montón de meses. Pero, como ya se está confirmando y ya se está trabajando para... Queremos empezar a hypearlo un poco. Es que vamos a participar de un evento que se llama La Cultura en Juego 2022 en septiembre. Falta un montón, septiembre parece el año que viene. Es un evento grande de juegos de mesa y de rol que se hace acá en Rosario y es presencial. Vamos a tirar más data más adelante, pero si quieren saber un poco, nosotros ya hicimos una cobertura de este evento, del último que se hizo, que nos habían invitado. Estuvo súper divertido. Además me acuerdo que fuimos a dirigir, yo estuve dirigiendo Paranoia ahí para la gente que quería jugar y fue genial. Después pasamos por todas las mesas, charlamos con la gente. Un video, no me acuerdo, creo que 2019, 20, 18 tal vez. Uno de esos videos viejos. Sí, sí, hay un video muy muy viejo. Bueno, ahora sí. En cuanto a... El DM responde. Para cualquier persona que... es nueva acá, que llegó hace poco, la idea es que pregunten cosas de rol y yo les voy a responder lo mejor que pueda con todo lo que tenga. Y si no, charlamos un ratito de algo. Bien. La producción me está pasando las preguntas. Yo de nuevo me olvidé de comprar la luz. Mañana voy a ir a comprar la luz. Dije miles de veces y mentí. Todas y cada una de ellas. Bien. Bueno, como les decía, hagan preguntas. Las voy a responder en el orden que me las pase la producción y con la mejor de las intenciones. A ver. Phoenix 9313. ¿Podría hacer un taller sobre rol de mesa sin director de juego, tanto para una persona como en cooperativo? A ver, para una persona, lo mejor que encontré son librojuegos o juego de libros. Que son Elige tu propia aventura. Lo que tienen la diferencia, por ejemplo, el de... Hicimos un stream de jugando Alicia en el País de las Maravillas. Me mataron. Muchas veces, o dos veces creo. Bueno, ahí en los juego de libros, también en los juego de libros de D&D, a diferencia de Elige tu propia aventura, vos tenés que crearte un personaje con características. Las reglas están todas explicadas al principio del libro. Y lo que pasa es que con esas reglas y con esas características que vas a ganar, vos tenés que tirar dados. Y así se toman las decisiones. Algunas decisiones las vas a tener que tomar, tipo, ir a la página 7 o ir a la página 85. Pero algunas son, el orco te ataca, tira para esquivar, o tira para correr, o tira para devolver el golpe. Depende de lo que saques, es lo que pasa y te dicen a qué página tenés que ir. O a qué segmento del libro. Eso es lo mejor que encontré para jugar una persona. Es divertido, está bueno, te deja pasar un rato ameno. En cuanto a cooperativo, hay algunos juegos. Vi recién que te dijeron de Fiasco, me parece una idea muy correcta. Hay juegos así narrativos que te permiten esto. Fiasco es uno de ellos.
Jasco es un juego de rol donde el control narrativo está compartido por toda la mesa, digamos. Todos agregan cosas y todos rolean dentro de ello. Y se lo súper recomiendo, porque además es muy, muy gracioso Fiasco. Hay muchas películas así de este estilo. Fargo es una que me viene ahora. Pero para jugar sin DM creo que es de lo más recomendado. El manual es muy sencillo de entender. Las reglas son sumamente rápidas. Está todo bien. Adria está robando de Discord. Y un druida del Círculo de la Luna se transforma en oso y tiene multiclase en monje. El oso puede poner dos patas y a pegar. Puede poner a dos patas y a pegar. Ah, tipo, si se puede parar el oso y hacer artes marciales, yo creo que sí. O sea, va a tener que seguir las reglas de el monje, no del oso. Porque hay un conflicto entre los ataques a las armas naturales y el ataque desarmado del monje. Que creo que lo vi en Discord y bueno, tiraron la fuente sagrada de el Sage Advice. Pero si alguien lo hace en mi mesa, yo le voy a decir, podés tipo usar el cuerpo del oso con las reglas del monje y ya fue. Además es re divertido. Ah, recuerdo algo, un video de tipo un oso haciendo artes marciales en un río, tirando una patada. Ah, y pegar garrazos. No, bueno, ahí está el conflicto. Vos no podés usar las garras del oso y el ki del monje. Es una o el otro. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si se fijan, hay muchos monstruos, muchos animales, sobre todo, tienen multiataque de dos garras. O dos garras y un mordisco. O un mordisco y un coletazo y cosas por el estilo. Eso no se puede aplicar cuando tenés la multiclase con monje. Bueno, si un Goliath druida se transforma, ¿puede usar el rasgo racial de Goliath de endurecerse? Vamos a buscar rápidamente el shape, el wild shape, la forma salvaje. Si no, no les miento a nadie. Bien, ¿por qué la busqué en inglés? Forma salvaje. Y vamos a leerla y vamos a interpretar a ver qué pasa. Bien, forma salvaje. Puedes usar tu acción para asumir mágicamente la forma de una bestia que hayas visto antes. Puedes usar este rasgo dos veces. Sí. Mientras está transformado, ahí está. Se aplican las siguientes reglas. Tu perfil queda reemplazado por el de la criatura, excepto tu alineamiento, tu personal y tus puntuaciones de inteligencia, sabiduría y carisma. Conservas todas tus competencias en habilidades, tirada de salvación, además de ganar las que tenga la criatura. Si tienes las mismas competencias que tú, se aplica el mayor bonificador. Mantiene los beneficios de cualquier rasgo de clase, raza u otra fuente, y podrás utilizarlo siempre y cuando tu nueva forma sea físicamente capaz de ello. Sin embargo, no podrás utilizar ningún sentido especial que tengas como visión en la oscuridad, a menos que tu nueva forma lo posea. Entonces, el rasgo racial de los Goliath. Perdón, como es un rasgo racial, podrías hacerlo. Según lo que explica acá. Todo, ¿no? Así que yo creo que sí. Voy a decir que sí. Y si no, ¿por qué estaríamos jugando un Goliath druida, ¿no? Si hay algo que queremos es eso. Además, no me acuerdo ni siquiera cuál es el rasgo de. A ver qué hacen los Goliath cuando se endurecen. Goliath. Vamos a escribirlo bien a Goliath, ¿no? Goliath. Porque si lo escribimos mal, estoy buscando Gol. A ver, estos muchachos. Ah, acá está. Sí, que te reducís el daño. Está bien. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Porque en las reglas de forma salvaje está. Uy. Preguntas de Dispel Magic. Adria. Dispel Magic, por cómo está escrito, termina cualquier hechizo lanzado sobre el objetivo. Por ejemplo, si alguien tiene casteados hechizos de nivel 1, 3 y 5. Y yo lanzo Dispel Magic de nivel 3. Y si este no me hace Counterspell, eso significa que acabo con sus hechizos de nivel 1 y 3 y tengo que hacer una tirada para ver si acabo con el de 5. ¡Fua!
Bueno, buena pregunta igual. Segundito. Vamos a leer de Spellmagic porque es una de esas. Es una de esas. Gracias por la sub de Real Plover. Grande. La respuesta es sí, lo estás entendiendo correctamente, digamos. Vos dispeleás esos hechizos y después tendrías que. Ah, cierto, nunca leí Dispel Magic. Disipar magia. Disipar magia. Sí, fire. Elige una criatura, objeto o efecto mágico dentro del alcance. Cualquier conjuro de nivel 3 o inferior que se haya lanzado al objetivo termina. ¿Ven? Ahí ya con esa línea se entiende que borra todos los hechizos de nivel bajo. Por cada conjuro de nivel 4 superior, ahí tenés que hacer una tirada. Así que sí, es exactamente como lo estás preguntando. Está bien plantada la pregunta porque sigue la regla del hechizo. Así que genial. La regla de disipar magia, por suerte cambiaron en quinta edición. Siempre hay algún tipo de duda al respecto, pero. Está todo bien. Menos mal que lo modificaron para que sea ágil y se pueda usar bien. Sinfante. ¿Hay grupos que se armen online para jugar de gente random? Sí, hay un montón. Te recomiendo. Podés entrar a muchos servidores de Discord. Y. Primero. Nosotros te pas Ahora voy a pasar acá el. Bueno. Ahí en Embajadores, el link que acabo de pasar, puedes entrar al grupo de Facebook donde hay de todos lados, gente de todos lados. Incluso a veces se anuncian grupos presenciales en algunos lugares. Pero lo que se suele pasar para jugar online es que es mejor encontrar servidores de Discord. Te recomendamos que te podés sumar al nuestro y buscar si hay mesas abiertas. Si no, hay otros canales que están Escuelita de Rol, que tiene un montón de mesas, además no solo de D&D, hay un montón de juegos que ellos hacen. D&D Latino, también un montón de mesas todo el tiempo. Déjame ver acá para no olvidarme ninguno. Está Concilio del Sur, está Broadcastle. Todos ellos son de por esta zona, así de Latinoamérica, y tienen. Es cuestión de sumarte a sus servidores y buscar mesas para jugar. Vaquero, ¿cómo empezarías un combate para derrotar el peligro de este y hacer ver a los players que el ganar no es una opción? Ah, para detonar el peligro de este y hacer ver a los players que ganar no es una opción. Cuando vos como DM querés demostrarle al grupo que ganar no es una opción, a veces es muy recomendable que ellos lo sepan. Porque lo que suele pasar es que rara vez los jugadores abandonan la pelea, ¿no? Como que ¡ah! Hasta el final. Pero digamos, si vos le demostrás, digamos, que el peligro es superior, se vuelve, no tan un combate, se vuelve más una. Una escena de acción. Hay que escapar. Hay que ir saltando por los edificios. O meterte en la alcantarilla y correr mientras la lava viene. Entonces, si vos querés hacer eso, creo que lo primero que podrías hacer es establecer que el peligro este es inminente y se va a comer a todo. Por ejemplo, tienen que pelear contra un dragón. Bueno, el dragón cayó. Ni bien cayó. En tu descripción tenés que describir lo imponente que es el dragón, lo poderoso que es, etc. Pero además, lo que generó fue que era tan pesado que rompió el piso y se está abriendo las grietas del suelo y se va a recaer todo y los personajes no van a poder tener ninguna chance para pelear con él. Porque el terreno es súper dificultoso, él vuela y va a tirar fuego. Bueno, esa es una manera, pero la idea es ir por ese lado, es explicar. El peligro está más allá de la criatura. Hay otra cosa que es, en este caso, los terremotos. Puede ser lava, puede ser una tormenta de granizo así de grande. Y tienen que correr a buscar refugio. También esto. Otra cosa que puedes hacer es darles mucha información antes de que lleguen a ese punto. Porque si vos. De repente. A estar en una pelea. Probablemente los jugadores van a intentar pelear. Al principio. Para ver qué onda, quién es esta persona que se va a parar enfrente de ellos. Además, ellos son cuatro, esto es una sola. Ellos vienen, tienen todos los hechizos, tienen todas las habilidades. Ahora, si vos les vas dando información de a poco,
No, estos piratas son re peligrosos, estos piratas, lo que sea. Y cada tanto algún NPC viene herido, alguien murió en manos de los piratas, o un barco se prendió fuego, lo que sea. De a poco, para que cuando vos vas generando esta sensación de tensión, hasta que se lo encuentran. Y ahí ellos van a tener que considerar qué va a pasar. Si los rumores eran ciertos o no. Vaquero, ¿conocés los juegos de rol tipo Pulp? Y de ser así, ¿qué opinás de estos y cómo los describirías a otros? El que conozco es Hollow Earth, que es tipo la tierra hueca. Que adentro de la tierra hay dinosaurios y nazis, porque es hueca, y hay tipo conspiraciones y juegos tipo una aventura de Indiana Jones. A mí me encantan estos juegos, porque siento que tipo, todos los personajes pueden ser súper exagerados y no se pierde nada. De juego. Mientras más exagerados sean los personajes, creo que más divertido es. También es posible que yo haya jugado siempre así, con este estilo, y nunca haya hecho algo serio al respecto de los juegos pulp. Y estoy un poco, digamos, obligado a dar esa respuesta. Pero la tierra hueca es simplemente muy divertido. ¿Cómo los describiría otra? De esta manera, sí. Está buenísimo, podés exagerar los personajes, podés hacer algo re extraño, podés tipo colgarte de la liana, subirte arriba de un dinosaurio. Algo así. Santuli, mi pregunta no es de D&D, pero necesito ayuda. Si hay un duelo de mordiscos entre un zombie y un vampiro, ¿quién se transforma en qué primero y por qué? ¿Sería un zompiro o un vamp zombie? Bueno, bien. Para estas preguntas generalmente hay que establecer un set de reglas en base a las cosas. Pues dijimos que no es de D&D, eso es bueno porque generalmente los vampiros en D&D tienen un nivel extremadamente superior a los zombies. Yo creo que ninguno de los dos es capaz de transformar al otro. Por una cuestión de que, o sea, entran en la categoría muerto viviente y ya están separados, digamos. Se complicó. Porque no creo que la sangre. De hecho, había uno de los. Una de las. En algunos vampiros, en algunas historias de vampiros, tomar sangre de muerto te hace mal. O te puede hasta matar. Y los zombies están muertos, ¿no? Por definición son muertos vivientes. Entonces le hace mal. Y además no creo, digamos, que le quede sangre recorriéndole el cuerpo. Realmente debe estar tipo. Quieta o estática en los lugares. Y en cuanto a los zombies mordiendo a los vampiros, yo creo que los vampiros ya son inmunes, digamos. Por más de que estén en el mismo nivel de poder, los vampiros son inmunes. Son más poderosos los vampiros. Por todos lados, vuelan, se transforman, tienen poderes hipnóticos. Para mí, un zombie muerde a vampiro y va a ser lo último que va a hacer el zombie. Así lo mantengo yo. Vaquero. Pregunta polémica. Polémicosa. ¿Qué opinas de la regla de cambiar stats raciales entre las estadísticas? ¿Te gusta o crees que le quita la magia a las razas? A mí me parece fantástica esa regla. Y la mantengo. Por una cuestión de que. Todas las razas tienen sus cosas naturales en las cosas, en los beneficios raciales. Como hablamos del Goliath, todos los Goliath tienen ese beneficio racial. Pero va a haber algunos Goliath que son más grandes, algunos Goliath que son más chiquitos, algunos Goliath que son sumamente inteligentes, algunos Goliath que son más sabios. Entonces, para mí tiene mucho más sentido que vos puedas elegir esos stats. Y cuando vos estás diseñando un juego, una de las mejores cosas que puedes hacer es darle opciones a los jugadores para que ellos hagan con lo que vos estás haciendo. Entonces, modificar los stats al gusto de ellos es una de esas opciones. Pero todas las razas van a tener eso de. La cosa de la raza. Vos sabés que los semi-orcos. Lo que lo hace importante al semi-orco no es que tenga más 2 de fuerza. Es que lo tenés que bajar 2 veces. Porque son re duros. No importa el semi-orco que sea. Se va a levantar. Los Goliath. Es re difícil hacerles daño. A todos. No importa cuál sea. Desde el más inteligente y flaquito hasta el más forzudo y corpulento.
se la bancan, porque son Goliaths. No importan los números que tengan de estar. Entonces, a mí me encanta esa regla, está buenísima. La magia de la raza para mí pasa por otro lado. Los números son indistintos. Lo que pasa es que creo que la controversia, la polémica de esto es que históricamente los números de cada raza eran mucho más importantes que los beneficios raciales. Y quinta edición modificó un montón eso. Ahora hay beneficios raciales muy copados, como que te tienen que matar dos veces, o como que volás. Entonces vos podés elegir qué número usar. Vas a elegir la raza desde otro ángulo, desde otro punto de vista, no desde qué número te da. Y eso me parece maravilloso para el rol. Vas a pensar el personaje desde qué te gustaría que haga, qué te gustaría que tenga. No, me da más 2 de inteligencia. Bach. Hablando de Spell Magic, ¿sirve para remover maldiciones de personas, de objetos, o solo remover maldición funciona para eso? Exacto. Las maldiciones siempre dependen mucho del juego que estén jugando, cómo el DM interpreta las maldiciones y esas cosas. De hecho, a veces remover maldición no solo no remueve la maldición, sino que funciona como un Dispel Magic para maldiciones. Entonces genera esta separación de lo que es magia y maldiciones. Las maldiciones tienden a ser malas. Las magias puede ser cualquier cosa. Pero consultar tu DM. ¿El Dispel Magic remueve maldiciones? Para mí no, porque por algo está el remover maldiciones. De la misma manera que curar no regenera miembros cortados, pero regenerar sí. Entonces va por ese lado para mí. Remover maldiciones funciona para remover maldiciones y nada más. Dispel Magic funciona para cualquier otro hechizo que no sea maldiciones. Pero depende del dedo. Vaquero. ¿Has leído la guía del aventurero de la Costa de la Espada? Y de ser así, ¿cómo es? De ser así, ¿cómo es como manual? Ya que me interesa aprender más de ciudades y regiones de Faerûn y no sé si el manual tiene lo que busco. Buena pregunta. La leí. Leí el manual. Está interesante. No me llamó tanto la atención como otros manuales. Es raro. Pero sí es un manual importante, porque si te interesan los Reinos Olvidados y la Costa de la Espada, es un lugar súper central en la historia de los Reinos Olvidados. En la Costa de la Espada pasa de todo. Pero si te interesa aprender, léelo. Vas a aprender cosas. Creo que tenía 2 subclases nuevas. El enano ese, el que se ponía pinches en la armadura. Y el Blade Singer, no sé qué. El elfo ese que hace magia con espadas. Pero si no, la otra que podés buscar es en la Wikipedia de D&D. Mucho lore de D&D está escrito en las novelas. Y hay un montón de novelas. Muchísimas novelas. Entonces, los manuales en general vas a sacar información. No toda, no completa, pero buena información. Ahora, si querés adentrarte todavía mucho más en la profundidad de Faerûn, hay que leer Dritz, hay que leer, bueno, todas las demás. Porque ahí es donde está la magia verdadera del lore. Oso Dampa, León, ¿cuál sería tu nombre o título archimago? Uy. Ay, no estoy seguro ahora. Me encantan los personajes con títulos, tipo fulano, el destapador, por alguna razón. Omegara, la codiciosa. No estoy seguro. Ay, no sé. Voy a necesitar ayuda para el título de Archimago. La producción acá me está diciendo el eructador, pero hace un montón que no eructo en cámara. Tal vez igual los títulos son cosas que uno se gana haciendo cosas. El eructador puede ser. Puede ser.
Voy a necesitar ayuda para esto. No voy a poder responderte porque soy muy malo para los nombres y los títulos. Yo. Bien, después lo vamos a responder. Tony Sepp, ¿te parece bien el baneo de hechizos en campañas o bajo qué circunstancias? Bien. Yo estoy totalmente a favor de que el DM elija, con el nivel de detalle que quiera, qué material se permite o no usar en su aventura. Ahora, es muy importante que el DM le avise esto al grupo con tiempo. Porque los jugadores van a tener que saber cómo están jugando. Son nivel 12. Y de repente uno dice, uy, gané este hechizo. Y el DM dice, no, ese está baneado. Estamos jugando hace un año y medio, dos. Como nivel 12. ¿Qué es esto de banear hechizos de la nada? Entonces, ahí hay complicaciones. Pero para mí es re importante que el DM elija qué se muestra, qué se juega, qué no se juega, por qué se juega. Pero que le avise al grupo, sí o sí. Esto se suele charlar en la sesión 0. Por ejemplo, chicos, vamos a jugar solo clases del manual básico, Xanatar, Tasha y nada más. No solo eso, es el único material que se permite. Solo hechizos de ahí, solo subclases de ahí, solo dotes de eso y nada más. Es re importante que eso, porque tal vez el DM está preparando algo bien específico que se lo va a presentar al grupo y tendrá sus razones. El tema es que esas razones no se las va a poder decir hasta el final de la aventura, hasta que terminen de jugar. Tipo, ¿por qué no podíamos jugar esta cosa? Y porque, no sé, no me las leí, no lo sabía. Son razones válidas. No sabía cómo usarlo, tenía miedo de no entenderlo mal. Todas esas cosas son sumamente válidas. Pero las va a poder decir al final de la campaña. Así que sí, yo estoy totalmente a favor de banear cualquier parte del juego en pos de que la aventura sea algo copado. Pero hay que avisarle al grupo. Eso de la nada, no. Bache, de nuevo. Ya hablamos de este otro hechizo en stream. Pero Glyph of Warding me sigue complicando la vida. ¿Podrías explicarlo? No estoy buscando absolutamente hechizos para Kaien. Ok. Vamos a leer el glifo de la guarda. Porque es uno de estos hechizos molestos que genera complicaciones en las reglas. Sí, mirá la descripción de este texto. La idea es que vos le pones a un objeto un glifo y cuando algo se acerca se activa el glifo. Ahora. Tenés, si no me equivoco, dos o tres usos. Dos de tres glifos explosivos, que son runas explosivas, que tipo en la clásica si alguien lo lee explota. O el hechizo, que vos le podés guardar a ese glifo un hechizo. Y si alguien se acerca, se activa y sale el hechizo. Ahora, ¿qué pasa? Acá es donde se generan los problemas. Porque, si no me equivoco, estoy acá. Se pueden guardar muchas cosas. Se pueden hacer tipo una cadena de glifos guarding para hacer una catástrofe. Pero el tiempo de castigo dura una hora. Una hora. Así que no vas a poder. Si querés hacer una cadena de estos, tenés que tomarte un día entero o dos días, tal vez una semana, si querés hacer algo súper desastroso. Y esto dura hasta que se active o se dispelee. Así que dura un montón. Mi problema para esto empieza cuando los jugadores quieren, digamos, romper el juego en base a esto. Si vos le permitís a un jugador romper el juego con cualquier hechizo, estás como destruyéndole un poco la diversión a todo el mundo. Estás permitiendo demasiado las reglas tal cual están escritas y tal vez se pierda la diversión. Además es caro el hechizo, son dos. Necesitas incienso y polvo de diamantes de al menos 200 de oro que se van a consumir. El hechizo es larguísimo como para leerlo ahora. Pero ¿cuál es la pregunta, digamos, de esto? ¿Qué es? Te complica. Sí, es un hechizo complicado.
Vos decís que lo activa, esa es la otra. ¿Cómo se activa? Tiene un radio re pequeño, son 10 pies, así que... Hay tipo secciones enteras en internet y en Reddit de cómo usar este glifo para causar caos. Es uno de esos hechizos. Así que vamos a seguir. Monkey Smile, exijo saber cómo matar a Tiamat. Tiamat, no creo que seas la única persona con estas intenciones. Pero vamos a ver la hoja de personaje de Tiamat. A ver qué tan poderoso Tiamat. Ah, este no puede ser Tiamat. A ver. Ah, este tiene más. Más. Bueno, primero que todo, Tiamat no puede morir. Per se, digamos, por cómo se. Como... Cuando vos te encontrás a Tiamat fuera de su casa, es como una representación de Tiamat, porque muere y vuelve. Porque. Tiene el aura de deidad. Así que. Tendrías que ir a su dominio en los nueve infiernos y matarla ahí. Ahora, tal vez. Es difícil. Pero bueno, también tiene inmunidad a la magia limitada. Se regenera. Tiene resistencias legendarias. Un montón de otras cosas más. Pero el tema con Tiamat no solo es que tenés que pelear contra Tiamat. Tenés que pelear contra Tiamat, contra sus 5 concubinos, contra todos los otros monstruos, el séquito de seguidores que tiene, llegar hasta tipo los 9 infiernos. No es solo matar a Tiamat así nomás. Esa es la última de las cosas que hay que hacer. Es como una campaña larguísima para llegar a matar a Tiamat. Así que tenés que matarla. Y... a buscar algo más, pues estoy mirando. Claro, la otra es que al formar parte de una deidad, al ser una deidad, por más que la mates en los nueve infiernos, tus seguidores van a seguir creyendo en ella. Y es muy complicado. De hecho, está en la regla que no puedes matar dioses en quinta. Así que no sé. La respuesta es no sé cómo matar a Tiamat. Creo que lo mejor que puedes hacer es reducir los puntos de golpe a cero y que vuelva a su casa. Y esperar que no vuelva a buscarte. Y reducir los puntos a cero de Tiamat está bastante complicado porque un montón de armadura, un montón de vida, un montón de resistencia, un montón de magia, un montón de gente alrededor. 5 cabezas de dragones diferentes que te escupen los alientos diferentes. Es bastante difícil. Seguimos. Well. ¿Leíste los Dark If del manual de Van Richten? ¿Hay alguno que te haya llamado la atención? Los leí en su momento cuando hicimos el manual. El manual me encantó. El manual está buenísimo de Van Richten. De hecho, se lo recomendé hace poco a alguien. ¿Cómo era? Son todos súper extraños. Pero creo que el que más me gustó es el de los Watchers. Que... La idea es que hay algo siempre mirándote alrededor tuyo. Y son como animalitos extraños y cosas por el estilo. Me encanta, me encanta. Y te permite ganar ventaja en tiradas de inteligencia, de investigación o de percepción. No te pueden cegar cuando vos, tipo, se llama ojos prestados esta habilidad. Vos, tipo, le pedís los ojos de estas criaturas que te observan y tenés estas cosas. Sí, eso me gustó mucho, mucho, porque además podés elegir qué tipo de cosa es la que te sigue. Pueden ser de tipo ojo fantasma o murciélagos, bichos súper horribles. Ese es el que más me gustó, el de los Watchers. Siento que es como... Hay mucho rol para hacer con el tema de los Watchers, tipo pedirle su visión para tu beneficio. Muy copado. Bache.
¿Hay magia o algo por el estilo en Over the Edge? ¿Para cuándo videito o one shot? No sé, podemos grabar Over the Edge dentro de poco. La pregunta es si hay magia en Over the Edge. Uno de los renglones de Over the Edge del manual es: en este lugar hay lo que vos quieras. Las reglas se prestan para que vos crees lo que sea. Así que, ¿hay magia? Si vos crees. Hay otras cosas en Over the Edge que son un poco más estáticas, como tecnología avanzada o incluso alienígena. Hay mutantes y monstruos y cosas por el estilo. Pero digamos, si querés que haya hombres lobo y en el manual no están, los hay. Si querés que haya magia de, qué sé yo, solo magia de eléctrica, solo hay magia eléctrica. Over the Edge es un gran libro, se lo recomiendo. Vaquero. Los dragones se enamoran. Y de ser así, ¿se enamoran entre dragones o también puede enamorar un gnomo bailarín, por ejemplo? Históricamente, los dragones son cambiaformas. Y pueden tomar la forma que ellos quieran y transformarse en el monstruo que quieran y vivir una cantidad de tiempo indeterminado con esa forma. Así que imagino que se, como criaturas inteligentes, imagino que se enamoran y tienen, digamos, relaciones con un montón de gente o con otros dragones o con otras criaturas. Y tipo, es multirracial, no creo que haya. Cuando naturalmente podés ser lo que vos quieras, no creo que haya límites en qué, con qué podés salir. Podés salir con un amo bailarense. Tony C, ¿alguna vez tus jugadores te hicieron una jugada épica que te descolocó de tu lugar y te puso en jaque? Sí, varias veces. Ahora no me acuerdo ninguna. Ahora le voy a pedir ayuda a la producción. Sí, pero muchas veces, de hecho. Lo que pasaba con el grupo era cuando jugábamos en mesa, ellos tenían un grupo de WhatsApp aparte donde planificaban cómo actuar. Donde planificaban, digamos, que, che, yo quiero hacer esto, vos querés hacer, yo quiero hacer lo otro. Y muchas veces llegaba el momento de revelar su plan y yo me daba cuenta que estaban, tipo, diciendo, ah, ja, ja, ja. Y sí, me han sorprendido. Lamentablemente no me acuerdo ninguna. La producción me ayuda, hubo esos momentos, pero tengo muy mala memoria. Una vez que me encantó. Estábamos empezando la segunda campaña que jugamos con ellos y se habían encontrado, estaban persiguiendo un asesino y se habían encontrado una puerta que estaba cerrada y no tenía una puerta de hierro y no tenía nada. No tenía picaporte. Y así, instantáneamente, Max dijo: alto, tenemos que calentar el metal. Entonces Alto usó, el personaje de Lu, calentó el metal. Después creo que el personaje de Max lo enfrió. El personaje de Bachi le pegó un hachazo y se rompió la puerta. Y esto fue una toma de decisiones instantánea. Entre todos aportaron algo. Todos. Y abrió la puerta. Yo no sabía cómo se abrió la puerta. Honestamente, puse ahí la puerta para ver qué pasaba. Yo pensé que iban a tardar, lo que sea. No tardaron nada. Fue instantáneo. Y ni siquiera se dieron cuenta. No es que festejaron. Dijeron, listo, entramos, vamos a ver qué hay adentro. Fue muy, muy copado eso. Y me quedó totalmente sorprendido. Sí. Bueno, ¿alguna vez diste un terreno, casa, castillo o algo similar a una party? ¿Tenés alguna recomendación al respecto? Sí, bueno, ahora mismo tienen un barco. Por ejemplo, el grupo. Que es su casita. Creo que lo mejor que podés hacer, si vos le vas a dar un lugar para donde ellos estén, es que haya gente, que haya NPCs en el lugar ese también. Por ejemplo, si vos le das una casa, que haya, que esté el granjero o el que le cuida el césped, si está en el castillo, el cuidador, lo que sea. Porque va a ayudar a todas las tareas mundanas y cosas por el estilo que el grupo tal vez se va a olvidar o no va a hacer. O les va a cuidar la casa mientras ellos no están y esas cosas.
Porque lo que pasa es que muchos grupos son de aventuras. Van a lugares y vuelven. Van a lugares y vuelven. O van a lugares y siguen yendo a otros lugares. Entonces, quieren recorrer cosas. Quieren ir a buscar cosas. Se pierde, tal vez se pierde un poco eso de estar en un lugar. Ahora, si tenés una aventura más urbana, está bueno tener una casa, un lugar, un cuartel, lo que sea. Y mi recomendación es la misma, que haya NPCs que los acompañen, que vivan con ellos y los ayuden con la casa. Bachi. ¿Qué pasó, Bachi Vaquero, hoy? Hablando de debates, ¿cuál es uno de los debates más divertidos que te cruzaste en el mundo rolito? Porque hay cada cosa. No sé si son divertidos. Yo suelo, digamos, tener una opinión tal vez muy relajada con todas estas cosas del rol. Y cada vez que hay un debate, como que ignoro un poco todo. Recuerdo debates tipo, ¿es D&D rol? Y yo estaba diciendo, sí. Es un juego de rol. ¿Por qué no sería rol? ¿Es esta versión de vampiro la mejor que la anterior? En todos esos debates. Pero uno divertido. Yo recuerdo, no. Todos iban por ese lado de buscar, digamos, esta, entre comillas, controversia que no estaba. No. Nunca me encontré, digamos, con un debate divertido. O no lo recuerdo. Seguro hay. No me acuerdo de otros. Pache. ¿Hay recursos de otro sistema que te gustan tanto que los usás en campañas propias? Por ejemplo, Cordura Llamada a Tulo. Bueno, Cordura Llamada a Tulo lo sé, estuvo buenísima. Ahora hay un sistema mucho más copados. David, ¿qué estás comiendo? ¿Estás comiendo? Perdón. Deja la abeja en paz. Perdón. Cosas de otro sistema. Sí, hay muchas. De hecho, me encontré leyendo manuales y viendo cosas geniales. No solo, incluso de otros manuales. Reglas geniales como Van Richten. Tengo que usar algo de esto. Tengo que aplicar algo de esto. Ahora mismo no puedo decir nada porque, bueno, estoy preparando la campaña. Así que tal vez haya, tal vez no haya. Vamos a ver. Vaquero, ¿cómo harías para hacer una campaña o misión centrada en explorar las ruinas marítimas? O sea, en D&D, no creo que existan trajes de buzo, o sí. No sé si hay trajes de buzo. Así. Un artífice los puede hacer. Digamos, esa puede ser la primera parte. Si no tenés razas acuáticas. Esa puede ser la primera parte, digamos. Que se dediquen a conseguir los materiales de un traje de buzo. La invención de un artífice loco que nadie lo quiere escuchar. Algo como Atlantis. Tipo, es literalmente Atlantis. Puede ser una campaña de D&D. Tenés al arqueólogo que sabe llegar, pero nadie lo escucha. Hasta que hay un millonario que conocía al abuelo. Bueno, eso puede ser, digamos. El millonario tenía toda la tecnología. Entonces, podés tal vez ayudarle al artífice a hacer los trajes de buzo si no tenés razas acuáticas y después bajar. Y la parte de explorar el mar, como un poco más interesante, tal vez. Porque es más nueva. Explorar tipo corrientes, explorar criaturas, arrecifes, incluso zonas con aire abajo, tipo dungeons, eso es muy interesante. Vaquero. Tú como DM, ¿cuál sería tu perfecta para dirigirle? No entiendo esta pregunta. No entiendo la pregunta. Yo como DM, ¿cuál sería mi perfecta qué? A ver si la producción me ayuda, o vaquero. Bien. Vamos a seguir con la siguiente pregunta hasta que corrijamos esa parte. Ah, mi party perfecta. Ah, mi party perfecta para dirigirle. Ok. Yo creo que... Bueno, siempre comentamos de la suerte que tenemos de tener el grupo de rol que tenemos, pero creo que el grupo perfecto para mí es ese que
antes de empezar a jugar, se saluda, se pregunta cómo está, se alegra de los demás. Juega sin miedo, generando drama, generando interés, aportando, restando, todas esas cosas, sabiendo que los otros van a poder devolverle todo lo que ellos hacen. Y ellos van a devolver todos los pases que les tiren. Y termina la sesión y se ponen contentos de haber jugado, se ponen felices de haber pasado un rato genial, se ponen... ¿Se quedan con ganas de seguir o están esperando la próxima a ver qué pasa? Yo creo que si tenés un grupo así, ya no hay, no te necesitas más nada. No sé elegir nombre. Ahora tengo la suerte de tener un grupo así. Y espero que todos también lo consigan. Bachi, veo Bachi vaquero, no sé qué está pasando. Bachi, usando caster, tanto PJ como NPC, ¿qué cosa loca hiciste con algún hechizo del cual te sentías orgulloso? Bueno, no me acuerdo. No recuerdo exactamente cómo fue, pero me acuerdo de haber construido un puente con uno de esos hechizos de crear muro de algo. Lo creé abajo, estábamos tipo, había dos picos separados, y lo creé abajo. Y entonces era un puente. Pero no me acuerdo dónde fue, Vaquero, recientemente en el server varios han hecho sus tier lists de clases de D&D. ¿Has pensado hacer una tier list tú? ¡No! Uy, voy a buscar. Además es re fácil hacer ahora tier list. Porque además puedo decir, no, esta es mi tier list, este va en la, tipo, en la S porque lo que sea. Sí, me gustaría, suena como una actividad divertida para hacer. Además puedo hacer tier list de lo que sea. No sé cuándo. Pero suena lindo. A ver, anótenlo ahí en la producción, así no me olvido. Bachi, ¿cuál es uno de los aspectos que más te llaman la atención sobre Numenera? Buena pregunta. Creo que ya lo dije en stream, pero Numenera está basado, escrito por Monty Cook. Monty Cook es un escritor súper prolífico en cuanto a juegos de rol. Hizo muchas cosas. Si jugaron Planetscape Torment, él es uno de los creadores. Y además trabajó en otros. Está como en los créditos de un montón de juegos. Y Numenera es su bebé. Es algo que creó él desde cero. Y lo quiere hacer hace mucho tiempo. Numenera está basado en esta frase que dice que cualquier tecnología demasiado avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, tiene esta mezcla de magia y tecnología constantemente en el mundo. Que me llama mucho la atención. Como que siento como que el LOL tiene un poco de eso, ¿no? Que tenés magos y tecnomancer, si se quiere. Pero acá es más diferente. Hay. Me recuerda un poco a Dune, el aspecto de Dune en cuanto al misterio que hay en general en el lugar, en Numenera. Pero también tiene esta parte de que tal vez hay ciudades llenas de gente que tienen tecnología mágica, es muy raro. Yo creo que es eso, Y además, digamos, es el proyecto de un escritor súper, súper importante en los juegos de rol. Así que también hay que hacerlo. Bachi, ¿para cuándo un video con la coreo de la intro de Peacemaker? No sabía que íbamos a hacer esto, pero puede estar. Vaquero, ¿cómo interpretas la magia en los sistemas de mundo real como la llamada Tulu y ratas en las paredes para hacer sentir que los players tienen esa habilidad, pero que no se vuelve una odisea mágica? Justo esos juegos, el sistema mágico que tienen, por ejemplo en la llamada Tulu, la magia no es gratis. La magia no es algo con lo que jugar todo el tiempo. La magia es sumamente peligrosa. Estudiarla te puede volver loco. Usarla te puede volver loco. Presenciarla te puede volver loco. Todo lo que está relacionado con la magia es un peligro para el personaje. Si vos permitís que se estén tirando hechizos, hay que ver, digamos, cuáles son los costos. Los costos suelen ser no solo cordura, sino también características. Y eso puede drenar a un personaje. Entonces es importante que en el momento que lancen el hechizo, vos les describas los efectos que tiene. Los efectos negativos. Cómo lo consume el personaje. Porque la magia es algo tan alienígena al mundo que la mente del personaje se quiebra un poquito cada vez que usa magia. Por eso los cultistas que tienen magia
Vas a la hoja del personaje y tienen muy muy poca sanidad porque estuvieron tirando hechizos todo lo que pudieron y haciendo rituales, etc. Así que la magia les tiene que costar, no es gratis para nada. Fran, recientemente me ocurrió el lamentable suceso de haber asesinado a un personaje. ¿Cuál fue la muerte más fuerte de algún NPC o personaje que viviste? Bueno, el NPC que recuerdo ahora que siento que al grupo le llegó. Se llama Micro. Era un amigo del rogue de la party. Era un NPC que se terminó convirtiendo en un... Arrancó siendo un brujo que había hecho un pacto con las hadas. Y fue una odisea la vida de ese personaje. Primero era un desastre, primero no se lo podía confiar en nada, pero lo necesitaban porque era el único aliado que tenían. Ayudaba en algo, pero siempre algún desastre hacía. Y conforme fue jugando la aventura, conforme fue cambiando todo, llegó un punto donde lo conocen de viejo. Y de viejo era otra persona. Tenía un orfanato con un montón de chicos que él cuidaba y... Y ahí ya la relación con Micro era diferente. Siento que en ese momento lo querían y lo respetaban y estaban orgullosos. No solo de lo que hacía, sino de verlo tan cambiado. Siendo una persona real en el mundo, ¿no? No siendo un chiste. Y murió. Es la persona que murió, que encontraron muerta detrás de la puerta de hierro, si no me equivoco. Y murió así, y eso fue el detonante. Tipo, ¿quién mató a Micro? ¿Quién lo mató? Encima, mucho después en la aventura, el Rogue se da cuenta que Micro hizo el pacto con las hadas para salvarle la vida a él cuando eran chiquitos. Así que sí, esa fue re dura, fue una historia re trágica, súper interesante. A mí me encantó, creo que les gustó a todos. Y de personajes... Ahora mismo estoy recordando del personaje de Luke, Beltari. Pero recuerdo otros mucho más viejos también. Igual todas las aventuras anteriores son como... Tendían a ser muy estúpidas, la muerte de la cosa. Así que sí. Va por ahí, no estoy seguro. La muerte del personaje de Luciana estuvo re buena también. Fue muy interesante, muy intensa. Fue una enredura. Beltari murió. Murió, digamos, por su propia decisión. Tenía dos opciones malísimas y ella que le generó una tercera, que era morir. Y ahí, bueno, después aparece Alto. Estuvo re buena la muerte. Porque lo que pasó fue que después de que muere, ellos se enteran que estaba en el... Dejá la abeja en paz. Estaba en el infierno, si no me equivoco, en el mundo de los muertos. Y el personaje de Bachi, que la persiguió, digamos, durante mucho tiempo. La última acción del personaje de Bachi fue decirme que iba a ir al infierno a buscarla. Y nunca más supimos qué pasó con cada uno. ¿Qué es ese cartel? ¿Resultado de Bachi? No sé qué está pasando en el chat. Perdón. Vaquero, ¿cómo es la transformación de las personas a Mindflayer? Si esta persona era un jugador, ¿cómo narrarías la transformación? Bien. Se llama... Uy, tenía un nombre que antes me lo sabía. Tiene un nombre muy específico porque es un ritual. La ceremorfosis. El ritual consiste en atrapar a una persona, tenerla ahí quietita y meterle uno de estos renacuajos de Mindflayer. Creo que por el ojo o por la oreja. Lo importante es que llegue al cerebro. Una vez que se queda el bicho ahí, el bicho se empieza a esparcir dentro del cerebro, tipo sus tentaculitos y qué sé yo. Y empieza a tomar control de la mente de la persona hasta que empieza a cambiarla físicamente para que tipo desarrolle tentáculos. Siempre y cuando la ceremorfosis salga bien, porque están los
los azotamentes, el Mind Flayer común, y todas las otras versiones de los Mind Flayers son experimentos fallidos de la Ceremorfosis. Hay un montón de esos. Si todo sale bien, se transforma en un Mind Flayer. Si no, va a ser cualquiera de las otras. La transformación, digamos, si vos lo tenés en la cabeza, para mí es extremadamente doloroso, sumamente estresante. Yo no podría dormir con un bicho en la cabeza sabiendo que está ahí. Además, es, creo que irremovible. Creo que solo con un hechizo de deseo podés hacerlo, según las reglas. Sumamente dolorosa, tensa. Mi personaje estaría llorando todo el día. Tipo, necesito sacármelo ya. ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Cuánto sale? La abeja. ¿Cómo narraría transformación? Y pasa que es un periodo de tiempo largo de la transformación de uno de estos. Así que tal vez haría un pequeño montaje de cómo digamos, va perdiendo color en la piel, cómo va adelgazando hasta quedar casi muy, muy flaco, cómo los dedos se le empiezan a extender, cómo se le extiende la boca hacia abajo. Toda esta parte de la nariz se hace un poco más ancha y empiezan a crecer los tentáculos. Y eso sería todo un montaje oscuro, el personaje sufriendo. Todo terrible. Bachi, clan favorito de 5 anillos. Hablando del sistema, ¿qué pensás que lo hace diferente de los demás? Hey, Gun, gracias por el cheer. No leo lo que dice, acá está. Espera, voy a responder la pregunta de Bachi rápido y después sigo con el cheer. Clan favorito de 5 anillos. Hablando del sistema, ¿qué pensás que lo hace diferente de los demás? Bien. Durante mucho tiempo mi clan favorito de 5 anillos fue el clan escorpión. Por la única razón que son los que tienen ninjas. Para cualquier persona que no sabe, 5 anillos es un juego basado en Japón, China, Mongolia feudal. Muy... Muy fantasía de juego. Excelente juego. Y estaba dividido en clanes. Para mí el clan escorpión era como los que más me gustaban. El juego tiene mucho de moral y honor, y es lo que a los escorpiones no les importa. Por otro lado, a medida que fui conociendo los demás clanes, vi las partes copadas de cada clan. Y tengo que admitir que el clan del león, está el clan del león, me parece buenísimo. Pero hoy mismo el clan cangrejo son los mejores. Son el clan cangrejo, están viviendo en el sur, en una muralla que divide el imperio de las tierras sombrías, que está llena de monstruos, demonios y corrupción. Y son tipos que están todo el día yendo a pelear con los demonios para que no le pase nada al resto del mundo. Aguante el clan escorpión. ¿Qué es lo que hace el sistema diferente? Primero, los dados. Está buenísimo porque vos, por ejemplo, tenés 3 guardados. Eso quiere decir que tirás 3 de 10 y elegís 2, y esos son los que te quedás, los sumás y ese es tu resultado. El sistema está buenísimo. Pero también tiene mucho de modificar las tiradas. Y el setting que tiene está tan armado para que vos, digamos, respetes ciertas líneas sociales, que hace que el juego sea mucho más interesante, digamos. Por ejemplo, los cangrejos no tienen mucha etiqueta, pero el clan de la grulla son personas de la corte, son con la etiqueta al máximo. Tienen que tener más etiqueta que los demás. Entonces, si vos vas a representar el clan de la grulla, tenés que jugar este juego de oratoria, retórica. Es algo que tal vez es difícil para un cangrejo. Así que para mí el setting ayuda muchísimo. El sistema de dados es raro, porque vos tenés cada anillo y el anillo del vacío. Por el anillo del vacío, digamos, como que es la unión de todo. Y el vacío te ayuda a modificar tus tiradas y cosas por así. Juegazo. Si tienen la oportunidad de hacerlo, se los recomiendo. Ahora sí, el cheer. ¿Cómo te organizás para escribir un one shot? ¿Qué empezás a escribir y cómo lo separás? Lo primero que trato de hacer es, ¿qué es lo que quiero que pase? Tipo, quiero que peleen en colgados de lianas en una jungla. Listo, ¿cómo llevo a eso? Ellos están yendo a explorar la jungla porque les ofrecieron dinero. Necesitan dinero por esto. Y cosas así. El one shot tiene que ser algo rápido. No trato de buscarle mucho lore, muchas cosas. Si tengo que dirigir un one shot, trato de que sea mucha improvisación de mi parte. Agarro 3 o 4 cosas que quiero que pasen y después
escribo, digamos, forma de llegar ahí, pero no le presto mucha atención a eso. Es siento que el one shot te da mucho más espacio para improvisar, porque no hay que preparar tanto. Preparo los monstruos que quiero, bueno, estos son los monstruos, estas son las cosas. Quiero que peleen colgados de los pies de lianas. Vamos para allá. A ver, ahí abajo hay un charco lleno de cocodrilos, listo. Si consigo esa escena, ya estoy. Para mí, ahí se consigue el one shot. Pero va por ese lado. Yo me presto mucho a la improvisación en los one shots. Gracias por el chip. Pache. Si Gorra y Tabe fueran personajes de quinta, ¿qué clase serían? Bueno, Tabe se llama Tabaxi. Es Rogue, porque ella es así. Es Nikki. Ella, cuando ronronea, no hace ruido. Pero si estás muy, muy cerca, la escuchas. Por eso es Nikki. Y el gordo, cada vez pienso más y más. Siento que el gordo sería un clérigo, un paladín, pero no de peleando, digamos. Sería una persona agradable, buena de tener, pero no muy activa. Es un amor, el gordo. Vaquero. Pregunta: ¿qué tanto te gusta el uso de los dioses en D&D? Cuando creas un personaje con un NPC, ¿piensas en sus creencias o solo te centras en eso en personajes muy creyentes? Para mí es la parte más aburrida de crear, el tema de los dioses, porque me aburre. Hay como que planificar muchas cosas. ¿De qué son dioses? ¿Por qué son dioses? ¿Cuál es su culto? ¿Cómo es la religión? ¿Cómo es la gente que los venera? ¿Tiene alguna forma de estatus social dentro del resto de la sociedad? O dentro mismo del templo. Para mí es la parte más molesta de crear. Pero sí son útiles para la historia. Sí son realmente útiles para la aventura. Y si tenés un personaje que sigue el credo, es importante que tengas el panteón y que le puedas dar información. Así que sí, yo hago la segunda. Si tengo personajes creyentes, le mando, porque lo va a necesitar. Si no, trato de no hacer. Digamos. Hay un montón de preguntas hoy. Pache, ¿cuál es uno de los recursos de terror que más te gusta usar para generar un ambiente tenso? Bien. Creo que para mí, en cuanto al terror, es la poca explicación. Digamos. Por ejemplo, mi personaje, bueno, miro para atrás a ver si alguien me sigue. Hay una persona siguiéndote. Bueno, hago, qué sé yo, cruzo la calle. Miro para atrás, no está más. Bueno, sigo caminando. Lo ves en la esquina. ¿Cómo llegó a la esquina? Y ahí empiezan las preguntas. No se responden esas preguntas. No importa eso. El personaje está en la esquina ahora. ¿Qué haces? La falta de información es uno de los recursos más claves del terror. Y creo que también a mí me gusta describirlo muy relajado, hablando muy relajado, tipo, dándole a entender al personaje todo lo que está pasando sin tensión en mi forma de decirlo. Como ir tranquilo para que esa persona se genere, digamos, todas esas cositas que están pasando en su cabeza. Ori Kaiser, buenas noches. No sé si respondiste alguna vez, pero tengo una pregunta. ¿Cómo dirigirías una campaña de terror? Tuve la suerte de dirigir varias y en cuanto al terror, lo importante es definir, digamos, qué es lo que querés que asuste a los personajes. ¿Qué es lo que va a generar terror? Si es un monstruo, si es tipo algo corrupto, si es un miedo un poco más mundano, tipo la corrupción o guardias corruptos y cosas por el estilo. Entonces, una vez que decidís lo que va a asustar, tenés que construirlo. Lo que va a dar miedo acá son los guardias corruptos, porque si alguien te roba en la calle, por ahí te roba, por ahí te lo que sea. Pero si te viene un guardia corrupto, no sabes qué puede pasar. Entonces, bueno, ¿cómo son estas personas? Hay monstruos. ¿Qué es lo que tiene el monstruo este que va a asustar a los personajes? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué va a hacerlo? Una vez que decido cómo va a ser el terror, sobrenatural, mental, lo que sea, después veo cómo se construye la campaña. El resto de la construcción es similar a cualquier otra campaña. En mi caso, el proceso se construyó de atrás para adelante. Pero desde el final hacia el principio, tipo, ¿cuál es la escena final que quiero lograr? Bien.
La escena final de esta campaña de terror, quiero que los personajes estén colgados de un alambrado, tiroteando adentro de una cancha de fútbol al monstruo que está enredado en cables de electricidad. Listo. Y así voy construyendo para atrás. Lo que es importante en las campañas de terror, que llega un punto, digamos, que una vez que los personajes están tan en contacto con el terror, que en algún punto, digamos, van a perder el miedo. Y es una regla que está en todos los juegos de terror: acostumbrarse al terror. Así que yo iría por ahí. Definí qué es lo que querés que asuste a los personajes, cómo, y después es una campaña normal. Y razones: si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Sí, vuelve. Yo se lo pregunté a un médico, me dijo que sí. Y después me dijo que soy un gil. Es mi hermano también ese médico, así que. Pandelver. De los módulos de aventuras oficiales, ¿cuál es tu favorito y por qué Pandelver? No, mi favorito definitivamente es Witchlight. No lo dudo ni un poquito. ¿Por qué? Porque es una aventura que se puede solucionar de manera pacífica. Obvio que es súper imposible que pase eso. O re difícil. Pero Witchlight, el manual es bellísimo. El manual es simplemente muy bello. Todo lo que tiene adentro me atrapó instantáneamente. Es un circo. Hay hadas. Hay todo lo que tiene Witchlight. Es algo que me encanta. Así que sí. Bachi, ¿ya tenés pensado el personaje que vas a jugar en el próximo One Shot? No, para nada. De hecho, como dije en el coso, yo soy el último que va a decir el personaje en base a lo que le haga falta de grupo. Y va a ser algo en chiste. Vaquero, dentro de los sistemas de rol que has jugado, ¿hay alguna que no te gustó, que consideres mal hecho? Wow, buena pregunta. Mal hecho es, entre comillas. Esto es una opinión extremadamente personal, pero Anima es demasiado complejo. Si no tenés un sistema que haga todo automáticamente por vos, Anima es demasiado complejo. No es amigable para nada en cuanto a aprender a jugar, enseñar a jugar, a lo que sea. Así que para mí Anima fue un no. Burning Wheel también tiene su complejidad. Es un gran, gran juego, pero digamos, tenés que prestarte al sistema. Es bastante complejo. Y ya los juegos viejos al estilo MERP, que tienen tablas y tablas y tablas, creo que no lo jugaría de nuevo, a menos que sea por nostalgia. Vaquero, tú como DM, ¿cuál sería tu party perfecta en el sentido de clases o trasfondos con los que te gustaría jugar? Tipo, a mí me gusta siempre tener un clérigo, druida, paladín. No, yo no tengo eso. Para nada. Yo creo que en ese sentido sería perfecto si todos los jugadores están contentos con su personaje y me mandan un bacán escrito. Eso es lo único que pediría. Hagan lo que sea. La partida de Anure empezó sin alguien que cure. Y sobrevivieron y estuvieron ahí, un montón de peligro y lo que sea. Pero yo no tengo. En eso no tengo. Como un requisito. Oh, no, estaría bueno que sea un mago, paladín, bárbaro y explorador. Nada, que sean lo que los jugadores quieran. Pachi, ¿ya leíste algo sobre las nuevas cositas de Mordenkainen? ¿Qué te gustaría remarcar de interesante? Estuve leyendo un poco de Mordenkainen. Hay una cantidad de monstruos inmensa. Son todos monstruos que ya estaban. Y me sorprendió lo que hicieron, porque los modificaron, digamos. Agarraron los stats de los monstruos y los cambiaron. Y eso me pareció muy, muy correcto. A veces actualizar el material que ya está publicado ayuda muchísimo. Esto se ve en todos los juegos online. Cuando, por ejemplo, el LOL o el Dota, hay un personaje que no están dando, lo modifican y vuelve a andar. Así que sí, para mí me parece lo correcto. Kun, necesito tu inspiración. Al final me puse a hacer eso. Yo y One Shot, pasame un poco de tu sabiduría. Dije algo de One Shot al principio. Pensá algo que te gustaría que pase. Siempre. Es mi consejo para todos. La escena final de ese One Shot, ¿cómo es? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Te gustaría que estén esquiando en la nieve mientras están a los tiros y tienen que llegar a un helicóptero para sobrevivir? Fantástico, es una gran idea. ¿Cómo llegas ahí? Construir para atrás. Bueno, están en una montaña, hay nieve y necesitan esquís. Listo. Hace algo tipo James Bond. Y nada más. No.
Prestate la inspiración para los one-shot. Vaquero. Dentro de las razas bestiales, o sea, Tabaxi, Leonin, Tortuga, por ejemplo, ¿cuál te gustas más o ese tipo de razas te sacan de onda? No, a mí me gustan esas razas. Creo que la tortuga es la que más me gusta, por una cuestión de que es una tortuga, no tiene, digamos, otra. Me gustaría que haya una raza de perros. Están los gatos. Las tortugas me gustan. Los sátiros me gustan, está bueno. No estoy de todo seguro. No me acuerdo de las otras razas. Vamos a buscarla, ¿por qué no? Races. A ver. De las razas tipo animalísticas. Sí, los sátiros me gustan. ¡Ah! Las conejente. La conejente, solo por el nombre. sí. La conejente, de buena. Y las tortugas. Definitivamente esas dos. ¡Ay! Ah, los loxodones. Los elefantes son geniales. Me rompe la cabeza, digamos, que parte. Que aparezca un elefante tipo con arma y armadura y vaya a pelear. Fantástico, los loxodones. Bachi. ¿Cómo adaptarías un enemigo tipo paranoia, una computadora, a algo más de fantasía de D&D? ¿Sabes que recuerdo haber jugado algo así? Era el estilo. O no, no sé. No estoy seguro. A ver, tal vez era una idea de alguien. O sea, el enemigo de paranoia real es una persona que gobierna sumamente paranoica que tiene un montón de espías y está metiéndose en la vida de la gente. Eso se puede hacer con un rey muy, muy loco. No va a ser el estilo paranoia porque paranoia es más para reírse, tipo. Te va a ser difícil con alguien, con personas, imitar las estupideces que hace la computadora, como por ejemplo pasarte un tutorial de cómo barrer mientras te estás tiroteando, o preguntar si sos un terrorista en medio del tiroteo. Pero creo que, digamos, con alguien así, súper paranoico, podría ser. Igual no estoy de todo seguro. Vaquero, ¿cuál es tu personaje favorito de la party de Vox Machina y por qué? Bien. Ahí tengo como. Es tipo mi tier list, si se quiere. Ahora mismo siento que Percy es el que más está presente y tiene. Siento que es un personaje súper explorado. Súper explorado. Está muy desarrollado, muy bien pensado, muy bien armado. Se nota a lo lejos. El resto también, pero ahora está como más presente él. De todas maneras, Grog me llega al corazón. Grog es todos los diálogos de él, la forma que se expresa, todo eso me llega al corazón. Es como, es tan básico el personaje. Está tan tipo el bárbaro tonto. Es Grog, digamos. Y está tan bien construido el personaje de Grog que es muy, muy gracioso y me llega. Pache. León, ¿la universidad es pública o privada en Strixhaven? No lo sé, no lo dice el manual en ningún lado. Tal vez es privada, tal vez es pública, no estoy seguro. Depende del DM en este sentido. Imagino que es privada. Imagino que es privada. Digamos, pues no. Es bastante difícil. Fran, ¿hay sana rivalidad entre creadores de contenido de D&D? Algo así como, ¿quién genera más memes dentro de su comunidad? ¿O quién dirige más one shot con invitados? Es más, ¿los creadores de contenido de D&D tienen un canal privado? Si decís que no, es porque el canal de Discord es secreto. A ver, voy a tener que decir no al canal secreto. Porque lo cierto es que como que cada uno
estamos trabajando para nuestro canal, cada uno. Y entonces no hay un grupo de decir, che, vamos a hacer esto. Eso se genera cuando hay alguna colaboración. Pero después, una vez que termina la colaboración, nos vamos. Y cuando nos volvemos a encontrar con los otros creadores de contenido, hey, ¿cómo estás? Qué bueno verte, ¿qué estás haciendo? Che, tengo esta propuesta para vos. A ver, dale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Así que no creo que haya una... o no soy parte de esta sana rivalidad, pero me encanta tener contacto con los demás creadores. Tengo la suerte de poder hablar con Damián de Escuelita de Rol cada tanto y charlar al respecto. Tengo la suerte de hablar con Ramsés de D&D Latino. De hecho, Ramsés me ayudó a cocinar mi comida de Navidad porque quería hacer algo mexicano, así que le pedí ayuda y muy contento me ayudó, un genio. Con Concilio del Sur charlo con Ariel también. No creo que haya una rivalidad. De hecho, es muy ameno este tema de crear contenido de rol en español, porque cualquiera que necesite ayuda, si vos levantás la mano, van a ayudarte, no importa. Porque no solo, además, no solo la cabeza del grupo, sino como que todas las personas de los creadores también están ahí para ayudar. Si el día de mañana tenemos que pedir algo, necesitamos ayuda de algo, y le digo, che, Damián, mirá, tengo esto, ¿me podés ayudar? Estoy seguro que él, digamos, y tal vez las otras personas escuelitas, bueno, van a ayudarnos de la misma manera que nosotros a ellos. Así que si es algo esto de la comunidad de creadores de contenido, es una maravilla. Porque hay un montón de ayuda y está genial. No hay como límites. Por eso, digamos, tenemos la suerte de poder tener podcast con gente de España, que también hace contenido, por más diferencia horaria, con gente de México, que también está ahí. ¿Qué más? Estuvimos con gente de Uruguay, estuvimos con un montón de cosas. Y la verdad, es muy, muy, muy genial tener esto de poder charlar con ellos. Y los tengo en Discord y digo, hey, ¿cómo estás? Quería preguntarte tal cosa, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Necesitas ayuda? Si me dicen ellos, también se organiza y se termina. Y ahí se organiza y ya fue. Así que no es rivalidad para nada. Es todo cariño y ayuda y colaboración. Gun, ¿cuál es tu tipo de magia preferida y por qué? Mi tipo de magia preferida es la... me fue el nombre, no puedo creer. Ilusión, es la ilusión, porque podés hacer estupideces. A mí me gusta con la ilusión, una de las cosas que dice la magia ilusión es que podés afectar un sentido, y una de las cosas que podés hacer con la ilusión son carteles de cosas, tipo, el malo está allá y una flecha gigante señalando, ¿entendés? Agregarle globos de diálogo a la gente que pasa por la calle para entretener al grupo. Siempre me gustó la ilusión por eso. Siempre siento que es súper divertida y puede hacer de todo. Bachi, ¿cuál es el personaje que más te gustó o generó curiosidad de Witchlight? Es un personaje del cual no hablamos y es la persona que atiende el laberinto de espejos. Genial. Genial. Ese y el trasgo que vende entradas. Fíjense, léanlo, está buenísimo. Fran, ¿jugaste o jugás Overwatch o vas a jugar Overwatch 2? He jugado Overwatch un tiempo bastante. Yo iba a dispararme con la gente y era divertido. El personaje que más me gustaba era el viejo y la chica de hielo. Pero cuando empezó a pasar toda la controversia con Blizzard, no jugué nunca más. Y no voy a jugar Overwatch 2. Vaquero. ¡Wow! ¿Cuántas preguntas hoy? ¿Qué trampas sueles usar en dungeons? A mí las trampas que me gustan son bien simples, tipo pinches, cosas que se caen, tal vez algún gas. No soy de usar mucha magia en las trampas, es como realmente difícil esa parte. Pero son bien básicas. Son bien básicas las que yo hago. Pachi, ¿de qué estás orgulloso que sentís que hayas mejorado o desarrollado como DM últimamente? Ay, qué linda pregunta, gracias. De mi planificación de las aventuras, de mi preparación. Estoy muy orgulloso de cómo preparo ahora las aventuras. Preparar aventuras para stream me es muy diferente porque me da mucho miedo de que salga mal en público. Entonces, con todo eso, trato de ponerme un poco más en el tema de preparación y dejar de lado la improvisación todo lo que pueda.
Por eso, en mi rol 20, cuando hago clic para bajar los escenarios, tengo como 9 filas de imágenes y cosas por el estilo. Pero eso me gustó porque ahora como puedo preparar cosas tal vez un poco más complejas que me ayuden a desarrollar la aventura y me gusta, me genera mucho, mucho orgullo haber podido, digamos, lograr eso. Que antes tal vez no lo hacía, antes tal vez era un lazy DM, que no está mal para nada, pero siento que, digamos, la preparación me ayudó. Vaquero, pregunta, ¿qué opinas de Pathfinder 2 como sistema? ¿Le has dado un vistazo? Todavía no. Quiero hacerlo porque jugué muy muy poco Pathfinder 2. Se veía bien, bien complejo como es Pathfinder, pero con cosas súper interesantes. Y lo que tiene Pathfinder es que ellos te venden el libro solo. Vos cuando vas a comprar el libro de Pathfinder te viene manual de jugador, DM y monstruos en el mismo. Así que compras un libro así de grueso. Así que no, no lo leí todavía. Ya lo voy a leer. Va a estar ahí en cosas. Pachi, ¿qué objetivos te pusiste como DM para este año, Daniel Danuren, y como productor? Wow. Objetivos como DM este año. Me gustaría un poco más lograr mejor interpretación con algunos NPCs que tal vez tengo medio flojos. Quiero que. Otra cosa que me propuse es involucrar mucho más a los jugadores en la narrativa. De hecho, por eso es el taller de ceder el control narrativo. Y como productor no me puse ningún objetivo, que salgan las cosas bien, digamos. Tratar de usar los efectos de sonido correctos en el momento indicado. Pero eso, digamos, es de siempre. La abeja que no se quiere ir de acá. Le van a comer los gatos. Santuli, tengo una pregunta de puro curioso. Respecto al canal de la taberna, ¿cuánto fue la mayor cantidad de viewers que han tenido en vivo en simultáneo y cuántas en total a lo largo de un stream? Uy, no sé. Creo que en vivo en un momento llegamos a 47, tal vez 50, el máximo que tuvimos, no me acuerdo cuándo fue. Pero eso fue en simultáneo. De hecho, es una de las cosas que para subir de categoría vos tenés el afiliado y el partner de Twitch. Para subir de categoría necesitas 75 personas en simultáneo en el chat. Re difícil conseguir eso en rol en español sobre todo, ¿no? ¿Y cuántas en total a lo largo de un stream? No lo sé. Porque eso, digamos, gente que viene y va. Pero imagino que va más o menos el mismo número, entre 30 y 40. Sí, creo que 50 llegamos. Estábamos loquísimos cuando teníamos 50, no les puedo explicar. Che, tenemos 50 personas mirándonos. ¡Wow! No lo podemos creer. Sí. Ah, ahí está, al final del torneo de PvP era un montón de gente mirando. Estuvo re bueno. Carlos. Además del tabaco y el alcohol, ¿vos en alguna ocasión has intentado meter drogas? Drogas, lo escribo así por Twitch. Como el polvo de nieve y cristal. Sí, lo he usado muchas veces. Y lo cierto es que como cualquier recurso narrativo, tenés que usarlo para que aporte algo a la aventura. Hay una regla del teatro que dice que si vos mostrás un arma en escena, tenés que dispararla. Algo así me pasa con estos temas. Si yo lo voy a agregar, ¿qué va a generar? A veces solo está para que los personajes digan, ah, este es un lugar complicado. O, ah, acá van a venir a comprar. Y cosas por el estilo. O bueno, a veces, digamos, los personajes quieren consumir. Pero, digamos, como cualquier recurso, tiene que generar algo en la historia, un cambio nuevo. Y la última pregunta de la noche, 60 preguntas hoy, por esta competencia, al parecer que tuvieron Bachi y Vaquero. ¿Has usado la iniciativa por equipo? ¿Qué piensas de ella? La usé muy pocas veces y me parece genial porque no es necesariamente para el combate. Es más para tipo desafíos y cosas por el estilo. Es una cuestión de equipos. Eso está genial. Justamente. Para el combate no tanto. No tanto, tanto. Pero para desafíos o competencias me parece más correcta. Que los personajes, digamos, puedan actuar en paquete, digamos. Y los NPC le respondan en paquete también. Así que sí, esas dos. Bueno. Esas son todas las preguntas de la noche. Un montón de preguntas. Gracias a Paquete de Bachi. A todas las personas también que preguntaron.
Preguntas muy copadas. También vi el chat un montón. Y gracias por todos los comentarios lindos que nos tiraron y toda la colaboración que tiene. Eso está genial. Kun. Es el cheer. Gracias por el cheer. Necesito inspiración y no sale. Hay una película que se llama Big Hero 6 que le está pasando lo mismo al chico. No tiene inspiración, no le sale. Y el comentario que le dan está buenísimo, que es: busca desde otro ángulo, detené lo que estás haciendo, hace otra cosa y distráete y va a llegar. Busca alguna película, busca alguna serie, algún libro, mirate alguna pelea de alguna peli que te haya gustado, por ejemplo, y algo va a salir. Espero que salga. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, por todas las preguntas. Va a haber un montón de cosas este año, espero que les gusten. Y ahora, al parecer ganó Bachi el desafío por dos preguntas. Ahora les vamos a dejar con el outro, pero le vamos a hacer reír a alguien, así ustedes siguen viendo gente jugando a Roblox.